soy Xavier Rubio, soy de la localidad de Pueblo Italiano, al sur de Córdoba, cerca de Canals, en la ruta 3 que corta con la City la 8. Bueno, yo estoy estudiando Ingeniería Agronómica acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Mi nombre es Nahuel Boeto, soy oriundo de la localidad de Elena. Tengo 25 años y actualmente me encuentro iniciando el trámite de la obtención del título Licenciatura en Geología. Yo cuando me propuse estudiar, me habían comentado ahí en mi pueblo que la cooperativa ahí de Pueblo Italiano otorgaba becas con un convenio que tenía con la Universidad de Río Cuarto de un alojamiento en una residencia acá en Río Cuarto, en el mismo predio de la universidad. Y bueno, me asesoré un poco, me ayudaron a hacer todo el trámite. Cuando decidí estudiar en la carrera universitaria, me informaron acerca de las becas que otorgaba Secretaría de Bienestar y por intermedio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de la localidad de Elena pude acceder a este beneficio. Para poder inscribirte en la beca tenés que estar anotado en una carrera ya universitaria. Hoy el sistema de becas se ha, digamos, digitalizado. La documentación que tienen que presentar es todo a través de la web. Es subir documentación, digamos, que después se convierte en documentación digital, en un archivo. Entonces, bueno, eso permite también que haya más agilidad. En mi caso, tuve la oportunidad de obtener dos tipos de becas. Por un lado, la de alojamiento, que te permite vivir en el mismo predio de la universidad, en la residencia, donde no tenés ningún gasto, más que el gas por ahora, que tenés que pagar la garrafa, pero después los demás gastos te los cubre todo. Entonces, es una gran ayuda porque te disminuye mucho los gastos, no tener que pagar el alquiler y demás cosas. Y por otro lado tenés la beca de ayuda económica, que tenés un monto lindo que te ayuda a pagar las fotocopias, cualquier artículo de limpieza que te haga falta para mantener limpio el lugar y demás gastos personales que por ahí tengas que cubrir. He obtenido la beca de alojamiento y la beca de ayuda económica a lo largo de todos los años de mi cursado. Otro de los beneficios que he obtenido por tener la beca de alojamiento ha sido acceso a fotocopias en los centros de estudiantes, becas de comedor que me han asegurado un menú diario. Hay 104 departamentos que pueden habitar 4 estudiantes por departamento. Ahí también se cuenta con un espacio para la guardia, que está de manera permanente, y también hay un quincho y una sala de estar de usos múltiples. Las habitaciones son equipadas, digamos, solamente el estudiante debe traerse sus pertenencias, ¿sí? Pero bueno, están las camas, está la cocina, está la mesa. Eso siempre nosotros lo rescatamos porque, bueno, vienen todos los estudiantes de la zona y de distintos lugares del país. Mis viejos es un alivio terrible no tener que andar pagándome alquiler o el tema de los viajes también, porque con la plata de la beca de ayuda económica ahí me puedo pagar los viajes. Disminuye mucho el gasto, digamos. Entonces,
Para mí esta oportunidad que te da la universidad es algo que, si podés tener oportunidad, hay que aprovecharlo. La obtención de estas becas ha sido muy importante a nivel personal y a nivel familiar, dado que si no hubiese sido por ellas, no hubiese podido culminar mis estudios o instalarme en la ciudad de Río Cuarto para acceder a la universidad. Primero llegan con toda la ansia, digamos, de lo que significa comenzar la universidad, o aquellos que ya vienen renovando también su beca o la solicitan por primera vez. Y en el relato de lo cotidiano, de lo que uno va conversando con cada uno de los estudiantes y las estudiantes, es importante rescatar, digamos, para qué también el estudiante utiliza la beca. Es diverso el uso, digamos, del dinero, cómo lo destinan, pero creo que la beca, siempre lo decimos, tiene una alta función social, ¿sí? Porque, bueno, llega a poblaciones donde realmente está comprobado que se necesita, y eso está muy bueno. Las residencias universitarias han cambiado mucho a lo que era varios años atrás. Desde la Secretaría de Bienestar y la gestión actual han avanzado mucho en la calidad de vida de los estudiantes y los residentes del lugar, brindando nuevos servicios que son indispensables para poder la comodidad y poder desarrollar sus estudios de manera cómoda, digamos, ¿no? Puedo mencionar el cercado perimetral para casos de inseguridad. Hace unos años se ha instalado en cada departamento internet a partir de fibra óptica, este servicio, digamos, tan preciado hoy en día. Y bueno, actualmente se están realizando obras para instalación de gas natural. ¿Podrías haber estudiado sin la beca? Y yo creo que se me hubiera puesto muy difícil estudiar sin la beca. Capaz que no había tenido la oportunidad de ir verlos tantos a mis viejos, me hubiera costado la vuelta, el viaje. Se me hubiera puesto muy difícil el tema de la comida también. En caso de obtener la beca, uno debe cuidarla, debe cumplir con requisitos de renovación para mantenerla el año siguiente, lo que conlleva a tener que cumplir con cierto rendimiento académico anual y una cierta cantidad de materias cursadas, rendidas. Yo le diría a cualquier chico que esté terminando el secundario y tenga ganas de estudiar cualquier carrera que disponga la Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene la oportunidad acá con las becas que brinda, es solo acercarse a la Secretaría de Becas o mismo por la página de la universidad y asesorarse.